Hola, ya estás grabando. Ahora, grabando. Buenos días, vamos a comenzar la entrevista con Alberto Varela y los alumnos de segundo de PEMAR de Riejaranda se van a presentar. David. Pues yo me llamo David y soy alumno de Riejaranda. Tengo 16. Pero di de dónde eres. De Jarandía de la Vera. Vale. Siguiente, Laura. Yo me llamo Laura y soy alumna de Liejaranda y soy de Jarandilla de la Vera. Hola, Laura. Baja de Roma. Yo soy Estefania. Yo no la veo, soy al Instituto de Liejaranda. Adrián, el micro. Yo soy Adrián. Estudio en Jaranda y soy del Guijo, de una Santa Bárbara. Eres un Ay, cabrón, bien. Tío. Entro ya en los años, ¿verdad? Venga, Alejandro. Hola, buenos días. Yo soy Alejandro, soy un alumno de Jaranda y vivo en la Andaluza de la Vera. Muy bien, pero no te puedes ir a tu caballo. ¿Cómo, Salo? ¿Qué dices? Ahora mismo no se te ve. Ya lo sé. ¿Por qué? No sé. Yo me llamo Iván Pérez, soy italiano de la Vera. Y tienes una cabeza. Soy alumno de Liejaranda. Cosa. Y vas a empezar tú con las preguntas. Venga, Iván. Yo. ¿No querés que me presente yo? Ay, es verdad. Sí, hombre, vamos, no, preséntate. Yo bueno, tengo pues... vino Sergio en clase. Ah, con Sergio. Sí. Qué bien, es un fenómeno el tío, es un fenómeno. Bueno, pues tío. Yo me llamo Alberto, yo soy de Jaraíz y he estado viviendo en Jaraíz toda la vida, ¿no? Hasta que me fui a trabajar fuera y estuve trabajando en España pues, siempre, hasta hace 3 años que me vine a Dubái. Pues una oportunidad que tuve aquí y me pareció una experiencia muy interesante y aquí sigo. Así que nada, espero... poder ayudaros. Estaba viendo las preguntas, tengo las preguntas aquí en el ordenador mientras me estabais presentando y bueno, la verdad es que las preguntas me parecen súper interesantes, así que cuando queráis empezamos. Empiezo yo, ¿no, Salo? Sí. La primera pregunta, como Salo nos ha dicho que estaba, vamos, y hemos visto tus vídeos en YouTube de que estabas haciendo la vuelta con la moto, yo te quería preguntar, ¿cuántos caballos tiene la moto? Eso, al final siempre la moto, los caballos que tenga la moto, lo de menos, ¿no? Lo más importante es las ganas que tenga de hacer algo. Te puedes ir con una bici o puedes ir andando, haciendo dedo a cualquier sitio, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando vivía en Jaraíz, recuerdo que me iba de Jaraíz a Jarandilla a las fiestas haciendo dedo por la noche, ¿no? Por lo que hemos hecho todos ahí en la Vera. Ahora se van en taxi. Lo que hemos hecho todos, ¿no? Y bueno, la moto es una moto que la compré aquí en Dubái, tiene 125 caballos, pero bueno, eso es... Menos la Peugeot. Pero está bien, es potente, está bien. ¡Qué potencia! ¿Hago la otra, Salo? Sí, venga. Espérate, no tengo que leer. La de la gasolina, ¿no? Sí, esa. Pues la pregunta es, ¿en Dubái cuánto cuesta la gasolina, ¿no? O si cuesta mucho. Bueno, aquí es bastante más barato que, como podéis imaginar, es bastante más barato que en España, ¿no? O que en Europa en general, porque al final Emiratos es productor de petróleo, ¿no? Entonces es mucho más barato. Está un poquito más barato que la mitad, un poquito menos de la mitad de lo que está en España. No sé ahora cómo estaba en España. La última vez que estuve en enero, ahora pues, estaba... Sí, pues aquí un poco menos de la mitad. Estará 40 céntimos. Ahora habrá bajado un poquito. La verdad es que no me he prestado mucha atención. 30 y pico céntimos, 40 céntimos de andar el litro. Está bastante más barato y se nota mucho, ¿eh? Se nota muchísimo. Vale, Iván, tenías una más, ¿no? La siguiente, sí. ¿La de la cerveza? Ah, sí, como allí, como no se puede beber. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que no se puede beber? Los musulmanes no pueden beber. Pero... Exacto. Vamos a ver, yo esto lo explico. Yo mira, cuando vine la primera vez a Dubái, una de las cosas que más me llamó la atención, porque no tenía...
tenía una ligera idea de lo que podía encontrarme aquí, pero no sabía lo que me iba a encontrar al final, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que si os traigo a Dubái, os dejo en el centro de la ciudad, vais a pensar que estáis en Nueva York, en Madrid, en cualquier gran capital europea, ¿no? O cualquier gran ciudad. Y aquí encuentras lo mismo que encuentras en cualquier ciudad europea, encuentras absolutamente de todo, ¿no? En Dubái, evidentemente, es un país, bueno, Emiratos es un país musulmán, pero la venta de alcohol está permitida porque aquí el 85% más o menos somos expatriados, es decir, gente de otros países que trabajamos aquí, ¿no? La población de aquí son un 12, un 15% únicamente, con lo cual Dubái es como cualquier ciudad europea, te encuentras discotecas, encuentras bares, tienes de todo, lo mismo que tienes en Madrid, por ejemplo, o Barcelona, lo encuentras aquí, ¿no? Entonces sales a cenar con los amigos y te puedes tomar una cerveza en prácticamente cualquier sitio, ¿no? Y pues eso, lo mismo que cualquier ciudad, encuentras cervezas, encuentras vino, encuentras alcohol, como cualquier sitio, eso lo encuentras en todo el mundo, ¿eh? Es muy difícil encontrar un país en el que no encuentres alcohol. Sí, será más caro o menos caro, pero a más caro. Es más caro porque tiene la licencia de los bares es cara para vender alcohol. Esto pongo un ejemplo. Tú en España, si vas a un McDonald's, hasta donde yo recuerdo, podías pedir una cerveza en un McDonald's. E imagino que todavía se podrá, no estoy seguro. Pero si vas a Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra no podías beber cerveza en un McDonald's porque no te la venden, porque las licencias son muy caras, ¿no? Entonces, las licencias para vender alcohol aquí son caras y no en todos los sitios encuentras alcohol. Pero en todos los hoteles, todos los restaurantes, bares de hoteles, discotecas de hoteles, en todos encuentras alcohol y después tomas una cerveza. No hace falta hacerlo a escondidas. Muy bien, muchas gracias. Alejandro. Espérate, Salo, que le haga otro que estoy buscando las preguntas. Las tengo yo, las tengo aquí delante. No, pero es que se lo he dicho. Por favor, los demás silenciar los micrófonos, es que se escucha muy mal, si no. Bueno, pues venga, David. Pues yo. ¿Cómo ha atravesado Irán sin correr peligro? Irán es un país muy interesante, ¿eh? Porque, bueno, todo el mundo... La verdad, ¿cómo explico esto? Todo lo que vemos, las noticias que vemos en la tele, ¿no? Normalmente suelen ser malas, en todos los países hay algún tipo de peligro, ¿no? Y Irán, como es parte del eje del mal, junto a otros países, ¿no? Bueno, pues parece un país peligroso, pero yo creo que es uno de los países donde mejor gente he encontrado. La verdad es que lo tenemos aquí al lado, ¿eh? O sea, es pasar el estrecho de Hormuz. Y está aquí al lado. Y de hecho, en Irán nos invitaban a comer por la calle cuando íbamos a comer, nos invitaban a la gasolina, no tuvimos que pagar gasolina en Irán. Y es un país muy. Para el turista, hay unas rutas muy conocidas dentro de Irán, es un país muy bonito para visitar y un país muy seguro. No tuvimos ningún problema, no tuvimos que llevar escolta de nada y no tuvimos ningún tipo de problema con nadie, ningún tipo de problema. Y la gente, yo conozco iraníes, es muy amigable, es muy, muy amigable y muy respetuosa. Entonces, no tuvimos ningún problema ni en Irán ni en ningún otro país realmente, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo que nos cuentan los telediarios, de que el mundo es muy peligroso, mejor quedarse en casa y no salir, ¿no? Pero el mundo hay que conocerlo al final para tener tu propio criterio, ¿no? Y tus propias experiencias. Entonces, ya os digo, a mí Irán es un país que me encanta, quiero volver. Es cierto que ahora la cosa está un poquito más complicada. Este año íbamos a cruzar Irán para ir a Mongolia, pero no pudimos hacer el viaje porque por la pandemia, ¿no? del COVID. Y Irán es un país para perderse y estar allí una temporada y conocerlo bien. Así que yo encantado con Irán, vamos, no he tenido ningún problema. No me parece peligroso. Vale, pues ahora yo creo que ya he respondido todas las preguntas que tengo, ¿eh? Ah, ¿cuál era la otra? Lo de la... Cuando entras en el país no tienes ninguna amenaza y me ha dicho que allí la gente... No, realmente no hay amenaza. El único país en el que decían que podíamos tener alguna amenaza era Pakistán, por eso nos pusieron escolta, pero
a todos los turistas que entran por tierra, como entrábamos nosotros, te ponen escolta. O sea, no puedes ir. Hay una región en Pakistán que se llama el Baluchistán, que es fronteriza con Afganistán, y bueno, pues dicen que es por nuestra seguridad. Yo creo que será un poco por eso y un poco también para que quizás no nos metamos por sitios donde no nos tenemos que meter y veamos cosas que no tengamos que ver, porque es una región en la que, bueno, Pakistán es una potencia nuclear y han hecho muchas pruebas nucleares, y en Baluchistán pues hay muchas instalaciones nucleares. Entonces quizás no quieren que lo veamos. Y luego es cierto, sí que es peligroso porque tienes Afganistán al lado y, por ejemplo, en Quetta, que es la capital de la región, ¿no?, ha habido bastantes asesinatos. En el hotel donde estuvimos nosotros, que es el único que te lleva la policía, y te tienes que quedar allí. Entonces, hasta que no tienes permiso para salir y continuar el viaje, te tienes que quedar allí sí o sí. No puedes salir por la ciudad ni nada, ¿no? Te quitan el pasaporte y ahí no te puedes mover. Allí a unos turistas japoneses entraron y los mataron allí en el hotel. Entonces, bueno, es una región un poquito conflictiva, pero con la escolta no tuvimos ningún problema. O sea, que tampoco hubo más allá, ¿sabes? Nosotros estuvimos bastante seguros, la sensación que teníamos de seguridad. Tenemos una anécdota allí, ¿no? Que mi colega Raúl, que venía conmigo, sí que lo pasó un poquito peor, porque por la noche escuchábamos tiros y él lo pasó un poquito peor, ¿no? Entonces se quedó como de guardia en el hotel, por si venía por nosotros. Pero bueno, yo en particular no tuve sensación de peligro, ¿eh? No tuve ninguna sensación. Muy bien. ¿Cuántos escoltas más o menos llevabais? Pues los escoltas, en el momento que entras en la frontera ya, bueno, nosotros no sabíamos, teníamos una idea de cómo funcionaba, pero no lo sabíamos bien, ¿no? Entonces, en el momento que entramos en la frontera de Irán a Pakistán, nos dijeron, bueno, ahora ya venís con nosotros y os quedáis aquí a dormir. Nos llevaron allí como una especie de cuartel bastante cutre y nos tiramos allí en el suelo a dormir. Pues había presos también por allí dando vueltas. Y a la mañana siguiente salimos, ¿no? Entonces eran 400, 500 kilómetros hasta la capital de la región, Quetta, y lo que iban haciendo eran dos o tres, íbamos con un coche, nosotros con las motos detrás, como habéis visto en los vídeos, y cada 20 o 30 kilómetros se turnaban. Entonces, ellos saben que nosotros íbamos a pasar por allí, y cada 20 o 30 kilómetros, pues la guardia que nos acompañaba nos dejaba y le hacía el relevo a otra guardia. Entonces, bueno, pues durante esos 400 o 500 kilómetros, pues a lo mejor hubo como, pues, ahora no sé, 10, 12 relevos de guardia. Tuvimos muchos y muy diferentes policías, o bueno, paramilitares. El cuerpo que nos escoltaba es un cuerpo paramilitar que se llaman Levis, de allí de Pakistán. No. A ver, siguiente pregunta. ¿La alimentación tenías que pagarla tú o te la daban allí? No, la alimentación, pues como cuando tú sales de casa y te vas con los amigos a tomar algo, o sea, te lo tienes que pagar, ¿no? En Irán es cierto que la comida era muy barata y a veces pues nos invitaban, ¿no? Pero bueno, no, normalmente te lo pagas tú. Te lo pagas, sí, pero tú. ¿Perdón? ¿Qué me refieres? Digo, por ejemplo, a lo mejor la gente de esos lugares, a lo mejor, pues, a veros pasar, yo qué sé, buscando lugares para comer, algo nos invitaban, no sé. Sí, nos ha pasado que nos han invitado y bueno, pues os agradecía. De todos modos, comer en esos países es muy barato, muy barato, muy barato. O sea, la comida no era una cosa que nos preocupara. De todos modos, yo siempre digo lo mismo, Raúl, igual. Si te gusta el arroz y te gusta el pollo, te recorres el mundo entero y no tienes ningún tipo de problema. Porque lo encuentras en todo sitio, en todo sitio. Y nosotros con la alimentación no tuvimos ningún tipo de problema. Ninguno. Encuentras en todo sitio. Gasolina, y que es otra de las cosas que te puede preocupar, ¿no? Para continuar el viaje. Y la comida, al final, cruzas zonas en las que hay gente viviendo y la gente tiene las mismas necesidades. Te vas a Irán o Pakistán o la India y no todo el mundo tiene coche, pero todo el mundo tiene unas motos muy pequeñitas, como pasa en África, y si, para moverse, ¿no? Y necesitan gasolina y evidentemente necesitan comida. Entonces, si ellos tienen gasolina y comida, tú también la puedes conseguir. Con lo cual no había ningún problema. No es una cosa que nos preocupó demasiado durante el viaje. Vale, yo ya he terminado. Venga, si veis que alguna de vuestras preguntas ya está repetida, no, ya la ha contestado, no la digáis. ¿Quién va ahora? Alejandro, ¿estás bien? Sí, ya la he encontrado, ¿ya? O sea,
Vale, pues venga. Estás muriendo. Sí, sí, tú verás. A ver, ¿por qué decidiste hacer este viaje? ¿Por qué decidimos hacer este viaje? Bueno, pues nosotros vivimos aquí en Dubái, ¿no? Entonces, aquí vivir en Emiratos, una de las oportunidades que tienes al vivir aquí es que puedes viajar mucho y puedes tanto tirar hacia el oeste como hacia el este, ¿no? Y aprovechando que estamos aquí, lo que queríamos conocer es un poquito más Oriente Medio, la región, y la India, África, ¿no? Regiones que nos pillan cerca. Entonces, tanto Raúl como yo somos aficionados a las motos desde que estábamos en España. Nosotros habíamos trabajado juntos en España. Entonces, somos aficionados a las motos, nos gustaba. Concretamente, a mí me gustaba viajar. Yo cuando estaba en España, viajaba por Europa, por África, con la moto, ¿no? Entonces, cogimos las motos aquí y para hacer viajes, para conocer la región. Y hablando, decidimos irnos a Nepal. Y ya que decidimos ir a Nepal, pues buscamos a una ONG española, que en este caso ayudaba a niños que no estaban escolarizados o con problemas, ¿no? Y básicamente es lo que nos llevó a ir a Nepal, ¿no? El conocer un poquito la región, conocer India y a la vez participar con esta ONG pues llevándoles material escolar. Y por eso decidimos ir allí, básicamente. A ver, la segunda pregunta ya me la has contestado también. Sí, ¿con qué fin lo hiciste? Bueno, el fin era irnos de vacaciones. Sí. Pero ya que nos íbamos de vacaciones, lo que queríamos era ayudar un poco a la gente que nos podíamos encontrar en el camino, ¿no? Y en el viaje de Nepal, pues ayudamos a la ONG española, Nepal Sonríe, y en el viaje de África, a las ONG que contactamos nos dijeron que no era necesario porque además estaban de vacaciones por Semana Santa y aparte de que no organizamos el viaje con mucho tiempo, o sea que lo hicimos sobre la marcha, pues no llevamos nada para ninguna ONG, salvo lo que llevamos nosotros para repartir allá a los niños que nos encontrábamos. No sé si se me ha oído. Sí, sí. Yo es que silenciarme también. Alejandro, ¿alguna más? Sí, tengo dos más. ¿Cuáles fueron tus mayores problemas durante todo el viaje? Pues problemas. Bueno, hay el problema típico de todo viajero y son las fronteras. Las fronteras son un problema brutal, brutal. Mira, para que te hagas una idea, por ejemplo, para el viaje de Nepal, nosotros tuvimos que sacar los visados con antelación. Y lo hicimos aquí en Dubái, ¿no? Tanto Irán como Pakistán lo sacamos con antelación. La India también. Nepal, no. Nepal, además, un país precioso, la gente fenomenal. Lo hicimos sobre la marcha y no hubo ningún problema. Pero Irán costó un poco, ¿no? Y es un problema porque te hace perder muchísimo tiempo, el papeleo, todo. Pakistán, por ejemplo, nos hicieron entrevistas. O sea, nos tuvieron que entrevistar para conocernos, para conocer nuestro background, a qué nos habíamos dedicado, pues si éramos un peligro para ellos. Como os digo, Pakistán es una potencia nuclear, la India también, técnicamente están en guerra, con lo cual no es fácil. Y es muy fácil que te rechacen el visado, ¿no? Entonces, el mayor problema son las fronteras. Independientemente de que tengas que hacer todo el papeleo con antelación, o lo hagas sobre la marcha. En África era muy fácil porque no tuvimos que hacer ningún visado anticipadamente, pero lo tuvimos que hacer allí. Y allí era muy fácil. Podía ser muy desesperante porque te pegas muchísimo tiempo en las fronteras, 4 o 5 horas. Algunas son muy caras y te ponen muchos problemas, ¿no? Y ese es el mayor problema. Aparte de eso, no tuvimos problema ni con la comida, ni con la gente, ni con la seguridad, ni con nada. Ni con nada. Ningún problema. Ningún problema. Simplemente las fronteras, que es muy engorroso cruzar fronteras, muy engorroso. Y la última es, ¿cómo conseguiste hacer tantos kilómetros en moto arriesgándote al tiempo, avería o algún percance imprevisto? Pues al final tú planificas un viaje más o menos, sabes lo que quieres hacer, aunque los planes cambiaban cada día. De hecho,
en África este año nos pilló una tormenta y hicimos muy pocos kilómetros, no un día o dos, y no pasa nada, te vas adaptando un poco a lo que va ocurriendo cada día y ya está. Y pinchazos, por ejemplo, que te paran o algún problema mecánico y tal y cual, siempre encuentras a alguien que te ayuda, siempre encuentras a alguien que te ayuda. Entonces, todos los problemas que nos hayamos podido encontrar en el camino, que nos hayan hecho parar, independientemente de que sea el tiempo, pues si al final llueve mucho, pues te paras, buscas un sitio para quedarte, tiras la tienda de campaña o te vas a un hotel o lo que sea, ¿no? O te mete la gente en casa, que nos ha pasado también, que nos ha metido la gente en casa, ¿no? O si tienes un problema mecánico, siempre encuentras a alguien, no hay ningún tipo de problema. Así que al final te adaptas un poco al día a día, dependiendo del tiempo, dependiendo un poco de lo que hayas planificado. Y nosotros, por ejemplo, pues hay días que hemos hecho 20 kilómetros y llovía tanto que no podíamos continuar y hemos tenido que parar el viaje, y hay días que hemos hecho 500 kilómetros porque la carretera era muy buena y teníamos que avanzar. Sí. Así que al final lo haces, si te gusta lo haces, da igual, no hay ningún tipo de problema ni nada que te pare. Bueno, al final viajar de esta manera es muy bonito, ¿no? Y lo vas viviendo cada día, es duro, pero como al final te gusta, pues tiras para adelante con lo que sea. Con lo cual ha sido muy divertido. Vale. Yo ya acabo mi pregunta. Muy bien. Venga, Estefanía. Hola, Estefanía, ¿qué tal? Hola. ¿Las mujeres que viven allí tienen que llevar burka? Bueno, no tienen. No, aquí no existe el burka como tal, ¿no? En Afganistán sí que existe el burka. Aquí hay una prenda que se llama la abaya, ¿no? Que básicamente te cubre todo menos la cara. Pero hay, sobre todo, turistas que vienen de Saudi, mujeres que vienen de Arabia Saudí, ¿no? Llevan esta prenda, que es como un velo negro, que te cubre un vestido negro, que te cubre la cabeza y te cubre todo el cuerpo. Y sobre todo las mujeres que vienen de Arabia Saudí sí que se cubren la cara. Sí que se cubren. Es un tema cultural, ¿no? Entonces, yo conozco aquí locales, mujeres locales de aquí, que son musulmanes, que visten de la manera tradicional del país, ¿no? Que van con el velo este, pues como en España muchas mujeres, sobre todo lo hemos visto allí en nuestra tierra, en Extremadura, ¿no? Muchas mujeres mayores que van de negro y van con el pelo cubierto, ¿no? Pues una forma de luto o lo que sea. Pues aquí es algo parecido, ¿no? Entonces, las mujeres no tienen por qué llevar eso, pero hay algunas mujeres que sí lo llevan, por su cultura o lo que sea. Pero no tienen por qué llevarlo, ¿eh? Te digo, hay muchas mujeres que las ves por la calle y van vestidas totalmente occidental, con pantalones vaquero, con falda, con minifalda, con lo que sea. Y otras mujeres, pues sí, van un poquito más cubiertas. Y luego te encuentras muy pocas que van totalmente tapadas, como si fuera un burka, como dices. Algunas sí que te encuentras, algunas pocas, pero algunas te encuentras. Vale. ¿Dos mujeres podrían haber hecho lo mismo que vosotros? Sí, perfectamente. De hecho, este año pasado una chica española vino en moto y desde España vino para conocer Emiratos y Omán. Omán lo tenemos aquí al lado y no es la primera mujer que lo ha hecho. De hecho, aquí hay chicas que montan en moto y viajan en moto. Y lo podían haber hecho perfectamente, sin ningún tipo de problema. Aquí en Emiratos, yo creo que, lo que se ve desde fuera, ¿no?, es que no se respeta a la mujer, que hay mucho agravio, pero ¿qué va? Es todo lo contrario. O sea, aquí no tengas el más mínimo problema con una mujer. O sea, no faltes el respeto a una mujer, porque es cárcel directa. Es una barbaridad. En las empresas igual, es un tema muy interesante. ¿Qué tiempo hace allí? Pues mucho calor. Mira, esta mañana que he ido al desierto para probar unas cosas con la moto, hacía 40 grados, allá hace calor. Y en verano es una barbaridad. Ya en verano hay veranos que hemos llegado hasta los 50 grados de día. Y de noche no baja de 40. Entonces hace mucho, mucho calor. Ahora mismo me parece que estaba 38. Pero bueno, a mí me encanta el calor y además viniendo de allí, de Extremadura, que los veranos son muy calurosos de toda la vida y siempre hemos tenido 40 grados. Bueno, los que vivís en el Guijo un poquito menos, que estáis más fresquito.
pero en Jaraíz con 40 grados, 38, 40 es lo normal, en Jarandilla igual, ¿no? Estáis un poquito más en la ladera de la sierra y a lo mejor estáis un poquito más fresquito, pero bueno, es llevadero, ¿eh? Lo que no es llevadero son las noches, que no baja de 40 grados en verano, pero para eso está el aire acondicionado. La verdad es que está bastante bien equipado todo el país, ¿eh? Las paradas de autobuses tienen aire acondicionado, todo tiene aire acondicionado. Si no, es imposible. Si no, es totalmente imposible. Así que, como digo yo, aquí hay verano e infierno. Verano es todo el año y el infierno es el verano. O sea, es así. Mucho calor, mucho calor. Vale. Muy bien. Oh, mira a ver quién le trae. Venga, ¿Laura o Adrián? A mí me da igual. Yo. Venga, Laura. ¿Cuánto tiempo tardaste en preparar el viaje? A ver, pues, Laura, te respondo. El viaje, el primer año que estuvimos aquí, que fue el viaje de Nepal, ahí tardamos. Tardamos, nosotros no planificamos mucho. Nosotros decimos, oye, ¿dónde vamos este año? ¿Hacemos esto? Bueno, y ya está. Ya empezamos a mirar qué rutas podemos hacer, qué podemos ver en la ruta, ¿no? Porque nos interesa mucho viajas y quieres visitar cosas, ¿no? Entonces, el primer viaje, el de Irán, Pakistán, Nepal y la India, tardamos bastante por los visados. Teníamos que ir a la embajada de Irán, de Pakistán sobre todo, y es muy pesado. Tuvimos que ir muchísimas veces. Con lo cual, ahí sí que lo tuvimos que planificar con tiempo y a lo mejor planificar todo el viaje, obtener los visados nos llevó un mes, mes y medio. El de África, prácticamente nada, muy poco. O sea, de África no tuvimos que hacer ningún papeleo, o sea, simplemente saber la ruta que queríamos hacer, los papeles de la moto, que igual que nosotros tiene que llevar un pasaporte la moto, ¿no? Y se hace súper rápido. Entonces, en África la ventaja era que tú entrabas en cada país y en la frontera de cada país hacías el visado, con lo cual no tenías que planificar nada con antelación aquí en Dubái. Con lo cual, el primer viaje, ponle que tardamos un mes y medio, quizás dos meses en obtener todos los papeles. Y el viaje de África, nada, sobre la marcha. No tuvimos que planificar prácticamente nada. Comprar los billetes de avión, planificar el envío de las motos y ya está. Nada más. Vale. ¿Tienen la misma región los países? ¿Religión los países? No. Aunque aquí en la región y parte de África, incluso en la India, hay una mayoría que son musulmanes, que va, te encuentras en diferentes religiones, ¿no? Incluso te encuentras cristianos, católicos cristianos en muchos países de África. Nosotros este año, cuando estábamos recorriendo África, te encontrabas mezquitas y a lo mejor a 15-20 metros te encontrabas una iglesia católica, ¿no? Entonces, no, te encuentras. Y la India, pues imagínate, buena parte son musulmanes, pero otros son hinduistas, Nepal igual, ¿no? Son budistas. Te encuentras diferentes religiones, pero cuando tú te pones a hablar con la gente, te da igual la religión, te da exactamente igual, porque la religión no aparece por ningún lado. Sí que es bueno saber una serie de cosas, ¿no? Acerca de la cultura, diría yo, más de la cultura que de la religión, ¿no? Pues por ejemplo, si vas a estrechar la mano o vas a saludar a una mujer, le puedes estrechar la mano o no, ¿no? Cosa que aquí, por ejemplo, en Dubái, pues a una mujer que es musulmana, pues no le puedes dar la mano, ¿no? En los países musulmanes, pues no se le da la mano. Entonces, te encuentras muchas religiones, pero es lo que te digo, a la hora de hablar con la gente, y nosotros hablábamos con muchísima, muchísima, muchísima gente, te da igual la religión. Porque al final todo el mundo habla de lo mismo y todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Con lo cual no fue un problema para nosotros. Vale. ¿Cuál fue el país que más te llamó la atención? Uf, pues yo creo que todos tienen algo, ¿eh? No ha habido ningún país, quizás porque a mí me gusta viajar y me adapto a lo que hay. O sea, al final yo soy el visitante, soy el turista que va al país, me tengo que adaptar a lo que hay. Yo no voy a cambiar nada del país, ¿no? Entonces, cuando vas con esa mentalidad, pues disfrutas de todo, disfrutas absolutamente de todo, ¿no? Y en general, todos los países han sido fenomenal. No hemos tenido ningún problema. Sudáfrica ha sido el único que hemos tenido. Nos han querido engañar, es un país...
que, bueno, históricamente bien, han tenido muchos problemas, ¿no? Y bueno, a pesar de que hemos estado en países de que ha habido verdadera pobreza, ¿no? En Sudáfrica sí que nos quisieron engañar, nos sentó un poco mal, pero no diría que es un país en el que se viva mal o la gente te haya tratado mal, ¿no? En general, todos los países, fenomenal. Hay un país que me encantó, que fue Malawi, pero porque es un país fabuloso y la gente te trató muy bien también, o sea, fenomenal. Estamos encantados en Malawi. Está ahí en el corazón de África, un país precioso, la gente muy alegre. Es algo que te das cuenta, ¿no? Que a pesar de ser países muy pobres, la gente es muy alegre, muy alegre. Y te ayudan, siempre te ayudan, siempre te ayudan. Con lo cual, todos los países tienen algo. A mí me han llamado la atención todo. De todos te podría decir algo. De todos, absolutamente todos. Incluso Kenia, por ejemplo, que se conduce fatal, que me parecía que estamos en la India de nuevo, ¿no? Que fue un desastre conduciendo en Kenia. Pero, sin embargo, luego es un país precioso, ¿no? Con unos parques naturales que son una maravilla. Y, en general, en todos los países. Todos los países hemos encontrado... pues mucha atención por parte de la gente, ¿no? Y no hemos tenido problemas, con lo cual de todos te podrías decir algo, de todos los países, algo que me ha llamado la atención. ¿Dónde son más amables con la persona? Pues, como te digo, en general han sido amables en todos sitios han sido muy amables, ¿no? Quizás en África, pues en Malawi, en sitios muy pobres, quizás son todavía mucho más amables. Y luego Nepal, por ejemplo, ahí son súper zen, ¿no? Son súper zen. Con esto de tener los Himalayas al lado, estar cerca del Tíbet, son súper zen, también fenomenal. La gente es súper amable. En general, todo es muy amable, ¿no? Pero diría que Nepal y Malawi en especial, todo muy bien. Vale. ¿Y volverías a hacer un viaje como este? Sí, sí. De hecho, este año nos íbamos, el mes que viene nos tendríamos que ir a Mongolia, desde aquí, que teníamos que cruzar otra vez Irán, pues íbamos a cruzar todos los stank, ¿no? Pues Turkmenistán, Kirguistán, bueno, todos esos países para llegar a Mongolia. Lo que pasa que con el tema este del virus, pues no hemos podido hacer absolutamente nada y hemos cancelado el viaje. Estamos... planificando hacer algo después del verano, si la cosa está mejor por el mundo, pues hacer algo por la zona, irnos hasta Egipto con las motos, bajar a Etiopía, Sudán y volver aquí, simplemente pues por quitarnos un poquito el mono de este año, que realmente para la gente que le gusta viajar este año, pues nada, no se ha podido hacer absolutamente nada, así que sí, volveremos a viajar, claro que sí, por supuesto. Vale, muchas gracias. Nada, a ti, Laura. Venga, no, terminamos con Adrián. ¿Quién queda? Adrián. Adrián, vale, perfecto. Sí, yo tengo aquí las preguntas. A ver. Adrián. Hola. Hola, Adrián. ¿Por qué decidiste ayudar a esta ONG? Bueno, pues básicamente por una razón. A mí cuando viajo a un país me gusta... Ya que voy a recibir algo de ese país, me gusta dejar algo también, ¿no? Entonces, bueno, decidimos que, ¿por qué no buscar una ONG que fuese española, que estuviese en la zona y en el país y ayudarles? Encontramos, cuando fuimos a Nepal, encontramos a Nepal Sonríe, que nos trataron fenomenal, nos explicaron cómo funcionaba la ONG. El trabajo que están haciendo allí es un trabajo ímprobo con los niños. Nepal es un país que tiene muchos problemas, precisamente tiene muchos problemas con el alcohol en Nepal, porque hay muchísimo alcohol, ¿no? Y hay muchos niños no abandonados. Entonces, esta ONG está trabajando fenomenal con estos niños, ¿no? Y tiene varios colegios. Con lo cual decidimos llevar material escolar. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil atravesar 4 o 5 países con las maletas llenas de material escolar. Imaginaros, rotuladores, cuadernos, lápices, gomas, de todo, ¿no? Y que no te quiten absolutamente nada en las fronteras, porque es muy fácil que te lo confisquen en una frontera. Entonces nosotros pasamos 3 o 4 fronteras y no nos quitaron absolutamente nada, así que fenomenal. Llegamos con todo el material.
Y así que fenomenal, porque eso es lo que queríamos. Y esa es la razón. Básicamente, que ya que vas a un país, vas a visitarlo, te vas a llevar esa experiencia de conocer el país, pues ya dejas algo también, ¿no? Es muy interesante. La segunda. ¿Quién es el motorista que te acompaña? Pues es mi colega Raúl, que aparte de amigos, trabajamos juntos. Coincidimos aquí en Dubái y trabajamos juntos en la misma empresa. Ya nos conocíamos de España, habíamos trabajado juntos en España. Él se vino antes aquí a trabajar y me vine yo luego y coincidimos haciendo lo mismo y trabajando en la misma empresa. Y somos los dos que viajamos por aquí, de los españoles. Y la última, ¿has estado más veces en la India? No, en Sri Lanka sí, que está al lado, y la cultura es parecida. No, pero en la India y Nepal no, pero hay que volver. La India es un sitio para descubrir y para conocer, es enorme, es una maravilla, y es de extremos. Si Dubái es un sitio de extremos, la India es lo más. Entonces, es un sitio que hay que conocer. Yo creo que es un país que puede aportar muchísimo. Y sí, aquí volveré, claro que volveré. Es un sitio maravilloso. Sí. Pues ya está. Yo ya he acabado. ¿Una cosilla más que queráis comentar? Preguntad lo que queráis. Un titular de... Así que... Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué hora es ahora? Aquí son 2 horas más. Así que, pues la una, te lo digo, pues las 2:15. Vamos, ya vas a estar a punto de comer, ¿no? Cuando termine con vosotros ya sí que me pongo a comer. Sí. ¿El horario de comida es el europeo o ya más tarde? Pues que va, es súper, súper europeo. Lo que pasa que al final los españoles, imagínate, pues son las 2 y voy a comer a las 2. Para un inglés comer a las 2, eso ya es casi cenar, ¿no? Pero claro, es que ponte a comer a las 12. Yo en mi trabajo veo a los compañeros comiendo a las 12 y digo, joder, pero es que para un español eso lo llevamos muy mal, ¿sabes? Entonces, esto, al final, esto lo levantaron los ingleses hace muchísimos años. Los primeros que vinieron para levantar esto, los primeros ingenieros, pues eran ingleses. Entonces, hay muchas tradiciones que vienen de Inglaterra, muy a mi pesar, pero es así. Y aunque aquí te encuentres gente de más de 100 países, ¿sabes? La tendencia es, por ejemplo, la comida súper temprano, a las 12 o así ya está la gente comiendo, ¿sabes? Y los españoles que vamos muy, muy a nuestra bola, como siempre. Los españoles al final, pues ya, como siempre, que cenamos súper tarde, comemos súper tarde y pues un poquito como somos los españoles, ¿no? Así que, bueno, pero lo normal es comer muy, muy pronto. Y cenar igual. Y luego hay otra cosa. Vosotros daos cuenta que aquí el sol sale bastante antes que en España. Entonces aquí a las 5:30 suele ser de día, con lo cual yo eso lo noto aquí que me levanto muy temprano y prácticamente haces tu día con el sol, ¿no? En España sí, no sé ahora cómo estará saliendo el sol, pero quizás las 7:30, no sé exactamente, estará amaneciendo a esa hora. En Galicia, pues un poquito más tarde. Pero entonces aquí, al amanecer tan pronto, pues vas un poquito con el sol. Y eso sí que te lleva a querer comer antes. Pero bueno, ni aun así los españoles somos capaces de comer a las 12, porque no, somos de otra manera. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? ¿Eh? Elizabeth, ¿quieres comentar algo? Sí, yo creo que ya está toda la pregunta hecha. Preguntad si queréis que os comente cualquier cosa del país, lo que queráis, me lo decís, ¿eh? Yo respondo todo lo que me preguntéis. Yo me ha encantado la entrevista. Yo tengo una pregunta. A ver. Venga, Iván. Allí en Dubái he visto los coches de policía que son para ir Lamborghini y eso. ¿Eso es verdad? Sí, los tienen, pero... Todo lo tuyo, Vito. Es verdad que me has preguntado también por la moto. Claro que pega, tío.
Sí, es verdad, pero te voy a explicar. La policía de Dubái es un país que vive del turismo, ¿no? Aunque hay petróleo, el petróleo se acaba, ¿no? Y no, realmente quien tiene petróleo es Abu Dhabi, ¿no? Que es el otro emirato que está aquí al lado.